De pronto en 40 y 20 pasa mucho que llegan unas, pues unas personajes, chicas muy... chavas, hombres con personajes especiales. Como, ajá. Y entonces llegan como, ¿cómo estás? Aquí mis chicharrones truenan. Ah, tú eres la muchacha. Y yo digo... Sí, soy la muchacha. Envuelta en llanto la mujer. ¿Sabes qué? Creo también que... ¿Ves? ¿Para qué me quieres dar de tomar? No necesito. Pero usted lo que quiere saber es... ¿El señor Justicia en realidad es un desdoblamiento de Faisy? Y que en cuanto aparece alguien, de repente de... ¡Ay, se te cayó una moneda! Y los dos la levantan y... ¡Y de pronto un día de suerte! ¡Esa es Michelle! Es un buen lugar y un buen espacio para confesarles que... ¡No mames! ¿Cómo eso? Seguimos con entrevistas disfuncionales. Después de, ay, no, buscarla por todos lados, pedirla en diferentes agencias, hacer castings para que se le dijera, se le avisara. Hoy por fin, como ustedes la pidieron, está con nosotros Michelle Rodríguez. ¡Ay, qué linda! Oye, como que lo digo de broma, pero como que no. Porque no se puede decir mucho, pero estás ahorita haciendo... ¿Dos series? Sí. Porque terminaste, creo que también dos películas. Ajá. Porque también estás metida en dos programas de tele, hablando de Me Caigo de Risa y 40 y 20. Ajá. Y además con tus shows por todo el mundo, con tu hermana separada al nacer Manuna. Sí. Pero hoy por fin, mira, un huequito, un cachito para platicar contigo. Es que te amo. Nos faltó tú. Tú de esta carta de liberación del SAT. Sí, pero ya quedé de mandarla la semana que entra. Pero aquí mira, ya estamos. Te autorizaron estar aquí. Qué gusto. Yo aquí he hablado con muchos hermanos disfuncionales y hermanas, con Mariana, Mariacel, Fazlich. Y aquí cotorreamos de alguna cosa y luego la semana que entra ya es noticia en diferentes portales de chismes. Gracias por la invitación. Entonces, básicamente, pues hablemos de lo que se pueda decir. Bien. ¿Tú estudiaste una carrera? Sí. ¿Cuál fue? Estudié diseño y comunicación visual en la UNAM. Ajá. Con la especialidad de producción audiovisual y multimedia. Ajá, o sea, eras bastante nerd. Eres muy perfeccionista. O sea, la gente que te ve, ¿no? Sí, le estudias, te preparas para lo que sea que vayas a hacer. Y ahorita te vemos haciendo eso en la actuación, en tu stand-up, en la comedia. Antes de que tú te la creyeras, porque siempre nos la creemos más los que estamos a tu alrededor que tú. Antes de que tú te creyeras el que podrías conseguir tus sueños actuando, escribiendo y dirigiendo, que ya llegaremos ahí, tú te preparaste del mismo modo en esta carrera y ejerciste, ¿está bien dicho? Sí. Ejerciste y lo hiciste muy bien. Sí, hice, o sea, 10 años me dediqué a hacer... esto que están haciendo estos chicos del otro lado. Sí. Y me gustaba mucho y lo disfrutaba mucho. La verdad, sí me gusta mucho. También por eso luego soy tan tensa y digo, esa no va a ir. No, que, estás, no, es que se ve mal. El eje, ¿cómo que tú, se nos tu luz manda? Está mal puesta. A veces, mira, y se ríen ellos porque a ellos les ha tocado. Ajá. Pero, bien harto. Pero lo disfrutaba mucho, más sin en cambio... O sea, yo estudié eso porque quería estar haciendo esto. Yo quería estar cerca de esto siempre. Ajá. Entonces yo decía, como lo otro no va a pasar, pues lo más cerca que pueda estar. Y genuinamente sí decía, un día alguien se va a equivocar, van a necesitar una niña que esté ahí. Y voy a estar lista para entrar al quite. Sí, la verdad sí lo pensaba. 10 años, además, con tu pareja de aquel entonces, ajá, que te ibas a casar. Ajá. ¿Tenían una empresa? Sí, teníamos una casita productora chiquilla. ¿Qué pasó con esa? ¿Se la quedó él? Pues sí, o sea... O sea, ¿sigue funcionando, sigue existiendo? No, ya no, o sea, como que él un rato hizo cosas y después yo le fui vendiendo el equipo que teníamos. ¿Por qué hubo esa pausa? ¿No lo vendiste a buen precio? No, claro que sí. ¿Ah, sí le sacaste su provecho? Yo siempre soy justa. ¿Sí? Sí, soy entonces, muy amiga del señor Justicia. ¿Y entonces por qué esa pausita extraña? Nada, porque luego la banda empieza con... Con, no, yo puedo, sí, ándale, pues, mira, ven. Yo puedo solo, yo vendo. ¿Me voy a comprar mis cosas o qué? Pues, sí, o sea, creo que cuando uno se divorcia, dicen que no sabes con quién te casas hasta que te divorcias, sí, ¿no? Sí. Ajá, pero sí, porque fue un divorcio laboral.
Fue un divorcio laboral, además. Es más complicado a veces el divorcio laboral que el divorcio personal de pareja. Sí, en real, o sea, bueno, es más sencillo porque lo hablas desde otro lugar y hay una cierta empatía. Pero en lo laboral hay compromisos que además sí son sociales, ¿no? O profesionales. Sí. Y además fue un divorcio laboral a raíz de que a ti te empezó a ir bien en aquello que siempre soñaste. Ajá, o sea, yo empecé a estudiar teatro y entonces de repente empecé a querer hacerlo más. Luego, pues como que la vida nos llevó a desencontrarnos amorosamente. Ajá. Y llegó un momento en el que yo no, ya no quería hacer eso, porque si a mí me... O sea, él francamente una vez me preguntó, si te pusieran a decidir entre cantar y actuar y hacer esto, ¿qué elegirías? Hacer eso pero era el último sin dudarlo. Lugar. Era el último yo lugar. Yo dije, cantar todo el día. Entonces, yo me quedé con mucho equipo, o sea, como que hubo cosas que se quedó él, hubo cosas que me quedé yo, que más fue muy chistoso porque dijo, bueno, vamos a terminar la relación, ya me voy. Y él ya tenía una cajita de cosas aquí y dije, ah... Así como de... Teníamos un plan. ¡Ah! Ya lo traías. Ya estaba listo. Es que ya había separado... ¿Cuándo compraste esta cajita? Tus discos y los míos. ¿Por qué está decorada la cajita? Sí, fue un poco chistoso. Una disculpa si se está viendo esto, pero es una realidad. Te sigues llevando bien con él, ¿no? Sí. Ya nos hemos topado en varias fiestas. Es un tipazo, además. ¿Sí? Sí, me cae bien. Bueno, conmigo siempre se ha portado increíble. Sí, saluda madre, muy bien. Y yo, no sé, haciendo pues a mí siempre me ha mostrado que te sigue queriendo. O sea, si hay un cariñito. Sí, bueno, nos conocemos desde que yo tenía 12. Ay, hicieron una pausa todos horrible, gracias. Es que, no, jamás imaginé que hace 4 años. ¿Qué cosa, no? Y entonces yo me quedé con equipo que después le vendí porque él se seguía dedicando a eso. Y yo quería, pero pues no me daba la vida. Sí. Cosa que ahora lo pienso y digo, ah, podría hacerme equipo de otra vez. Porque, por ejemplo, en la cuarentena hice muchas cosas en streaming yo solita. Y agradezco mucho también haber tenido esa carrera, porque entonces no fue tan empíricamente, ¿sabes? Entonces un día dije, podría no volver a salir nunca de esta casa. Ay, sí, la pandemia, los que somos medio... Mira, la gente es un buen lugar y un buen espacio para confesarles que... ¡Que somos unos monstruos! Sí. Sí, somos. Somos muy dicharacheros con la gente que y conocemos. Y nos encanta la banda. Y la mayoría de la gente ve nuestros contenidos o nuestros programas cuando los hacemos con gente que conocemos. Pero rara vez somos así con gente que no conocemos. De hecho, somos bastante penosos, introvertidos, ¿sí? Histéricos. ¿Sí? ¿No? Ajá. Y la pandemia, lo que a muchos les dijo, no manches, necesito salir de fiesta, a muchos de nosotros fue un, qué rico, necesitaba estar en mi casa. Y decir, qué bonita está mi casa. ¿Cuándo ay, pusiste esto, Faisy? ¿Y estos perritos? ¿Qué sí, hacen aquí? Sí, sí, sí. O sea, a mí sí me pasó eso también en la cuarentena. Entonces, hice cosas y estuvo chido. Creo que a ti te pasa muy parecido que a mí, que muchos o medios o personas o gente que nos sigue, no solo en lo profesional, sino que no tiene nada que ver con esto, ponen como ejemplo nuestra historia de vida sobre ajá, el cuando lo sueñas, se consigue. Sí. Y a veces esas personas nos siguen como diciendo, mira todo lo que ha conseguido, pero muchas otras nos siguen como diciendo, ¿cómo yo puedo lograr lo que ellos están logrando? Sí. Que es básicamente creérsela. Para que, primero creértela tú para que los demás empiecen a creer en ti. ¿Qué pasó en tu vida o en tu mente para que te la empezaras a creer? Si fue una persona, si fue un proyecto, si fue una situación. ¿Localizas cuál fue esa no, persona, lugar, situación que te hizo entender que la primera que no se lo estaba creyendo eras tú? Bueno, todavía me falta, bien lo sabes. Sí, sí, pero hay muchas cosas que sí, has avanzado muchísimo. De la vez que yo te conocí, sí, que ahí ya habías conseguido muchas cosas, a la de ahorita, pero me imagino que fue un primer chispazo en el que dijiste, ¿por qué no? Exacto, creo que justo fue eso, que cambié el yo quisiera o por qué yo no a, ¿quién dijo? ¿Por qué no? Claro que sí. O sea, como que empecé a arriesgarme a hacer cosas. ¿Qué pasó para que te empezaras a arriesgar? O sea, un día decidí dejar todo. Estaba yo haciendo un posgrado. Ajá. Que me faltaban 3 meses para terminar. Ya lo hubieras terminado. Pero sí, ahorita que te revaliden. No se podía. Ah, bueno, ni modo. Eso sí digo, ah, qué tonta. Lo hubiera terminado. Ajá. Pero también por payasa, porque tampoco es que diga yo... Pero igual no lo terminaste y tampoco es como que haya marcado. Que ¿no? te me esté pidiendo nadie ningún documento. Exacto. Como que dije, me voy a dedicar al teatro porque me encanta y no me importa, esto es lo que quiero hacer, ya luego veo. Como que yo lo veía de hobby. Y cuando me quedé en Si Nos Dejan, fue, wow, los sueños se hacen realidad. ¿Fue casting? Sí. ¿Ya habías hecho castings antes de Si Nos Dejan?
Sí. ¿Cómo cuántos? O sea, no, que no te habías quedado. No, hice casting para cuando hicieron Hairspray en México. Ajá. Y esto, yo iba súper insegura y con esta... Siento que eso es un poco lo que hay que cambiar cuando quieres hacer algo. Yo iba sabiendo que no, ¿sabes? Sí. Hola, ¿cómo estás? Ya sé que no me vas a hablar ni a aceptar, ni a... pero igual aquí vengo ofreciéndote una disculpa por existir. Así no funciona nada. Sí. ¿No? Sea una cosa profesional o personal. Que la gente debe entender que en el medio en el que nosotros nos movemos, la mayoría de las veces vamos a buscar un papel que alguien más va a decidir por nosotros. Sí. Uy. ¿No? Rara vez, nosotros ahorita estamos en un lugar donde podemos elegir Sí. Que sí, que no, pero para llegar aquí pasamos el proceso de bateo infinito. Y vamos dispuestos a no gustarnos con tal de gustarle a alguien más. Sí. O sea, si alguien nos dice... Eso es fuertísimo. No me gusta cómo cantas, que tú cantas como a ti te gusta. Si no te gustara cómo cantas, cantarías de otra manera. Ajá. ¿No? Yo hablando, punto, de mi voz rasposa y de cuando le meto la nasalidad o que lo hemos platicado. Hablando, creo que de canto es lo más sencillo de explicar. Tú vas cantando como a ti te gusta y alguien te dice, no me gusta, canta diferente, y dejas de hacer... de cantar como a ti te gusta para cantar como a alguien más le gusta para encajar en un papel que él te puede o ella te puede dar. Que además a veces igual, de todas maneras, va a ser no. Y a veces estamos expuestos y vulnerables al recibir constantemente un no, que significa no me gustas tú. No es un proyecto de edificio, no es una campaña de marketing, no es un pastelillo, una comida, un taco que tú prepares. Tú como actor, cantante, improvisador, standupero, tú te juegas a ti. Sí. Entonces el golpe del no es mucho más fuerte. Sí, justo el otro día estaba pensando que cómo es que, por ejemplo, contigo, que también eres muy perfeccionista y también eres muy controlador en el mejor de los sentidos, porque soy esa persona aprensiva y que me gusta, quítate, yo lo hago, ya sabes, esa persona. Sí. ¿Cómo es que nos ponemos en esta carrera en donde alguien nos tiene que elegir? Es muy fuerte, porque creo que lo que he aprendido de eso, que además tú me lo dijiste muchos años después, pero justo en la música, fue, esto es lo que hay. ¿No? O sea, tú me dijiste, tú canta para ti. No tienes que cantar para que les guste a los otros, canta para ti. ¡Claro! ¿No? ¿Quieres ir a hacer audiciones? Hazlas. ¿Quieres ser buen actor? Prepárate. Siento que sí hay un el cómo hacer las cosas, porque sí, no claro. Basta. Híjole, estudié muchísimo, me preparo un montón, pero no sé dónde ir a casting. O sea, ahorita ya es muy fácil preguntar en todos lados dónde hay un casting. De pronto también son estos miedos que tenemos muy profundos, que nos dicen, no, pues no veo para dónde, yo no supe dónde sentarme. Y eso me pasaba, al principio yo llegaba y yo decía en mi cabeza, yo iba a los castings y decía, bueno, pues yo soy diseñadora, o sea, yo soy actriz, yo apenas estoy estudiando. Entonces, la verdad, yo iba con ese pensamiento a los castings. Después empezó a cambiar, porque cuando fue Si Nos Dejan, creo que esto nunca lo he contado, cuando fue Si Nos Dejan, la audición de Si Nos Dejan, antes de mí acababa de pasar una chica que acababa de hacer, lleva a decir su nombre, ah, se le quiere un montón, es mi prima, acababa de hacer Hairspray. Y entonces yo... La chava por la que te dijeron que no en Hairspray, te pues va a hacer el mismo casting que tú en Si Nos Dejan. Pues sí, porque somos el mismo perfil. ¡Exacto! Y qué fuerte toparte con eso, pero sí, qué lindo que quedarte. Sí, porque además somos amiguitas, y que yo digo que son mis primas, ella y su hermana, pero nunca es esta cosa como de envidia, de feo. No. Entonces yo solo me acuerdo estar afuera, genuinamente pensé esto, nada personal con ella, pero genuinamente dije, Dios, a ella ya le tocó. Dame chance. Ajá, quise llorar. Ajá, dije, Dios, a ella ya le tocó, please, porfa. ¿No? Y entonces me quedo y dije... O sea, yo se la pelé, pero ahora ella me la peló. Voy ganando. No dije voy ganando, solo dije, ah, wow. Ese wow significa, me la peló. Entonces quiero entender que cuando tú pides algo y tú no te la crees, luego el universo dice, no, sí, créetela, sí es para ti. Porque ahí ibas con la misma actitud de siempre, solo que te quedaste. Y ahí entendiste que sí podías. Ajá. ¿Cuál fue el siguiente proyecto? Pero te voy proyecto? A decir, toda sonza. ¿Qué porque hiciste? Dije,
Ah, claro, es un personaje del cine de oro donde se requiere alguien específico, o sea, que sí, los requerimientos físicos eran yo. Soy yo. Sí. O sea, ¿tú crees que ni siquiera ahí te creíste que te quedaste por ti? No. Yo decía, no mames, pues estoy mandada a hacer. O sea, necesitan una muchacha chaparrita, gordita, mexicana, que cante ranchero, que está cagada. No mames, soy yo. ¿Quién más? Pues sí. ¿Quién más? Pues sí. De modo que Paul Stanley se ponga trenzas. Pues sí. Después de ahí, ¿qué fue? Después de ahí vino Polita, que me fui a hacer tele. La novela. Ajá, me fui a hacer tele y entonces fue una cosa muy fuerte porque yo siempre había querido hacer telenovelas porque yo crecí viendo telenovelas. Sí, tú eres muy fan de Thalía, muy fan de Lucero. Sí, soy. ¿Cómo están? Seguro están viendo esto. Y entonces... ¿Ya te contestó Lucero? Ya varias veces te ha contestado Thalía. Lucero y yo somos amigas. Thalía Vivi no Gaitán. Tan... Vivi. No, ya. Vivi, ya somos una sola. ¿Cómo te llega el casting de Polita? Un día llegó a mi correo, así... ¿De mail? ¿Sí? ¿De Hotmail? A mi correo de Gmail. Ah, bueno, ya vas para acá. Llegó, claro, soy una chica moderna. Llegó a mi correo así de, hola, queremos hacerte una prueba para una telenovela. Y yo dije, ja, 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 esto es una broma, esto entonces no pasa. Spam. Ajá, dije, ¿quién hizo esto? Es mentira, ¿no? Pero entonces mandé mis papeles. Dije, bueno, mira, que le salga bien su broma. Mandé mi currículum, mis fotos, y luego me hablaron y me dijeron, oye, ¿sabes usar el apuntador? Y yo, ¡claro! ¡Claro! Pónmelo en la mano y yo sé a dónde dirigirlo. El apuntador es este, ¿no? Que si lo sé usar, dije yo. Y entonces fui a hacer una prueba a Televisa y me dijeron, oye, ¿te aprendiste la canción? Y yo dije, esta gente... se cansan de burlarse de mí. Y entonces dije, no, ¿cuál canción? Y, ¡es que tienes que cantar una canción! Y entonces llegaron con una canción que sí me sabía porque era Golpes en el Corazón. ¡Golpes en el corazón! Y entonces hice ese casting, me quedé y cuando vi ya estaba yo prensada de los brazos de Sebastián Rulli. ¿Besaste a Sebastián Rulli? Sí. En el momento en que todas las mujeres querían ser besadas por Sebastián Rulli. Fui trending topic. Cuando Twitter llevaba 6 meses. Una cosa así. Ya te la creías ahí, ¿no? ¡No! Todavía no, Michelle. No, pues, o sea, como que yo decía, qué padre esto. ¿En algún momento te la has creído? Ahora un poco. ¿Con qué? Siento bonito que llego a un lado y es como, o sea, tú lo has visto. Llegamos a algún lugar y es como... Eso, eso me da mucha risa porque digo, ay, wow. Ya te la empezaste a creer. Ajá. Llegar a algún lugar, señorita Rodríguez, ¿cómo estás? O sea, ahorita. Abrí, así ya sabes, sí. Tu portero. Qué raro, ¿no? Que llegas a un restaurante y, güey, tráeme un mezcalito. Claro que sí, Faisy. Ajá. Ay, gracias. Señorita, mi chiqui, ¿está esperando a alguien más? ¡Ay! Muchísimas y te dicen risa. Señorita. Sí, que... sí, sí. Y ahora se ha convertido, eso es algo que me da mucha risa. O sea, siento muy bonito ahora, pero me da, ya sabes, dentro de mí hago. Que ahora ya no soy Michi, ni soy Mitch. Ahora es que está aquí Michelle Rodríguez. Ay, ya es digo, completo. Ajá, ya es completo. Y entonces digo, ah, ok, soy Michelle Rodríguez, está aquí. Estoy, lo que pasa, perdóname, es que estoy aquí con Michelle Rodríguez. Entonces ya soy completo Michelle Rodríguez. A mí nunca me han dicho Omar Pérez. Oye, ese día me voy insoportable. Pero hay mucha gente que te dice el señor Justicia. El señor Justicia, sí. Sí me agrando. Hasta yo he visto. Sí, es un gran pretexto. Nunca me digan señor Justicia. Porque señor Justicia, ay, porque ¿qué si va? Así entonces es, ahí insoport... digo, cállate. Yo te hablo cuando... O sea, el señor Justicia es muy... Shh. Shh. Señor Justicia, shh. Les pongo el dedo aquí. Es señor que, Justicia, mira, ¿quiere algo de tu shh? Esta entrevista, sí, muy para mí, pero usted lo que quiere saber es... ¿El señor Justicia, en realidad, es un desdoblamiento de Faisy? ¡Claro! ¡Sí! No. ¡Claro que lo es! Es todo lo que uno no puede ser. ¿Usted cree que Toña y sus contestaciones son no son un poco de mí? ¿Desdoblamiento de mí? ¡Claro! ¡Que sí! Lo que pasa es que uno no puede ir al restaurante y decir, ¡mande! Ay, ¿y qué sé? ¿Qué? ¿Que entiendan lo difícil? A ver, dame esto rápido, perro, no puedes. Hay un momento en que yo estoy triste, cansado, he grabado toda la semana. Y hasta me acaban de decir, me robaron la camioneta, me la chocaron o algo pasa en mi casa. Estoy yendo a comer en la única hora que tengo para comer antes de ir de Me Caigo de Risa Radio. Estoy comiendo y alguien me dice, hola, Faisy, ay, perdón si te interrumpo.
¿te puedes tomar una foto? ¡Claro que sé que es un halago porque disfrutan de mi trabajo y de lo que hacemos! Entonces digo, claro, sí. Bueno, ahorita termino mi taco. Claro que nos la tomamos. ¿Te puedes quitar el tapabocas? Ay, perdón, pero me regañan porque estoy trabajando con 20 personas más y si yo me enfermo a lo mejor... Ah, ok, no te preocupes. Ok, no me preocupo. Gracias a ti. Bye. Oye, me saludas a Michelle Rodríguez. Yo le digo, me encanta. Sí, a mí también. Bueno, cuídate, bye. Ay, también pues, felicidades de la boda. Gracias. Me encantó el vestido de ella. Sí, a mí también. Es guapísima. Sí, por eso me casé con ella. Bye. Ok. Ah, oye, ¿y puedes decirle a Mariana que Faisy besapitos, ¿eh? Dile a Mariacel. Sí, bye. En realidad, en ese momento, no es personal, porque no es personal. Pero sí me gustaría decir, es como cuando, mira, es bien fácil, las voy a poner bien fácil. A ver, pónselas. Usted que es padre de familia y sí. Tiene hijos chiquitos. Sí. O usted que tiene una vejiga o una pareja con una vejiga pequeña. Sí. Y entonces dice, vámonos, haz pipí antes de irnos. No, ya hice pipí. Vamos en el coche. 2 cuadras, puta, ¿qué hace pipí? A eso... Es un muy buen ejemplo. Como a las dos, tres potencia, ¿no? Sí, sí, pero es más o menos ese sentimiento. Luego que una quiere ser ruda. Hay agradecimiento, sí. Todo. Hay una complicidad. Todo, porque además, sí. Porque yo sé que muchas de esas personas, cuando alguien dice, ese país es remamón, va a decir, no, se tomó una foto conmigo, no le digas así. Y te defiende y lo agradecemos, aunque no lo tienen que hacer. No se preocupen, estamos acostumbrados a los madrazos. Pero, bueno, sí. Pero sí, rara vez la gente se da cuenta de lo que traemos atrás. De que venimos de un casting que nos dicen que no. De que llegamos a grabar en un estudio y no salió la voz. Sí. De que tenemos que pagar los impuestos y nos están metiendo un... ¿No? O sea... Algo que he aprendido es que también cuando nosotros estamos frente a la pantalla siendo estas personas encantadoras, que sí lo somos... Porque además disfrutamos mucho el trabajo. Y le trabajamos, pues, para eso. Para estar ahí, sí. Y que además también a veces la estamos pasando mal. Tú lo has visto, sí. ¿No? Que la hemos estado pasando mal. Y entramos al programa o entramos al aire y te transformas. Porque aquí y ahora, ¿no? En el presente, sí te cambia mucho. Pero también hay días en los que no se puede hoy. Por fin hoy no. Y creo que independientemente de lo que estemos o donde estemos, culturalmente no estamos acostumbrados a eso. Si yo te digo ahorita no, tú te sientes bien gacho. Sí. Entonces, de pronto cuando uno hace tanta comedia y tanto jijiji, cuando te ven llorando es como uy, o enojado, uy, sí. ¿No? Entonces, nada, yo trato de compartir mucho eso con la gente que me sigue. De pronto la paso mal. A veces lloro mucho, a veces soy una mujer ansiosa, a veces tengo miedo, a veces estoy triste, a veces corté ayer, a veces me cortaron por WhatsApp, ¿sabes? O sea, es como, güey... Ay, no, hay cosas. Esta es tu entrevista, pero ya les contaré más adelante lo que pasó un día antes de mi boda en Atlixco, con gente de Atlixco, que es un lugar hermoso y su gente es hermosa, y un reportero de ahí, horrible, quiso boicotear la boda. Ah. Pero eso lo contaré en otro episodio, porque ahora nos vamos a poner personales. Ya conocieron un poco de Mitch y sus fantasmas, su batalla y el camino para empezar, digamos, la ruta que ya hemos conocido de ella, que vemos en pantalla. Llegas a Me Caigo de Risa. Sí. ¿Ya habías visto el programa? Nunca. ¿Nunca? No. ¿Cómo te llega la invitación? Me llamó Lalo Suárez. Ajá. Me dijo, quiero que vengas a este programa. Vi los programas porque estaban en Blim. Y dije, ah, órale, se ve divertido. Ojalá no me quieran subir a esa cosa chueca. Que a la fecha lo sigues pensando. ¿Ya conocías a alguien del elenco? Yo entré con, bueno, Armando y a Regina, ya los conocía. Pero yo entré cuando entró Mau Garza. Ajá. Y a él, pues, veníamos juntos de 40 y 20. Y Marga habíamos hecho novelas juntos. ¡Ah! Y Mariana también, ya los conocía a todos. ¿Echeverría? Sí, porque hicimos un piloto de un programa que nunca salió. Como muchos programas que ha hecho Mariana Echeverría. ¡Un saludo, Echeverría! Háblame de tu proceso en Me Caigo de Risa. Que es que
A mí me sorprende mucho porque es muy diferente a como yo lo vivo, evidentemente. Sí, 100%. Yo llegué a Me Caigo de Risa y una de las cosas que Lalo nos dijo fue, aquí se les va a quitar el personaje y la gente va a recordar su nombre. Y dije, ah, qué chido, porque sí está bien bonito que ahora que no digan, Polita, ah, Lucho Rodríguez. Toña. Ajá, eso. Y que me encontré jugando con los amigos. O sea, creo que contigo algo pasó muy fácil. O sea, yo muy, muy pronto no te había visto en la vida. No. No habíamos compartido nada, ni tampoco es que fuera fan del programa como para decir, mis amigos los tintiches, ¿no? O sea, fue como un amorcito genuino que pasó muy corto. Que me acuerdo mucho que mi primer cumpleaños de Me Caigo de Risa fuiste. De Timbiriche. Ajá, de Timbiriche. Y que dijiste, vamos a brindar ahorita. Y yo, que yo no tomo, vas a brindar, tráiganle algo. El alcohol, siempre presente. Pero ya me lo ha hecho en 2 cumpleaños, gente, que usted no lo sabe. Que hasta Marcela Lecuona dijo, voy a grabar esto, porque Michelle no toma. Yo dije, bueno, con Faisy. Es que se me olvida que tú y Armando no toman. Y para mí ha sido una cosa tan presente en mi vida el alcohol. Ajá. Con mi papá, con mi abuela. Mi familia, pues soy de León, Guanajuato. Para mí es un momento vulnerable. El brindar, sí es como un momento. Es un riesgo, porque no sabes qué va a pasar después de ese shot. Ah. Es como, me arriesgo a vivir algo que no sé qué vaya a ser por brindar contigo, ¿no? Y siempre buscando que pase algo bueno. Bueno, yo solo he brindado, o sea, eres de las pocas personas con las que brindo. Yo no sabía, voy a intentar ya no. ¡Cállate! Mira, no, ya te estoy dando ¡ay, agua! No seas chinche chismosa! Porque sí sabías que en mi boda te pude haber dado más de tomar. Y no te ni me acerqué. En tu boda tomé mezcal, pero si te de estrellé, una botella. Pero si te estrellé al escenario. No. Te quise. Ya se me quitaron. Pero yo nada más voy a decir esto. Estoy en una serie que tiene mucho riesgo físico. Sí. En estos momentos sí. De la vida. No podemos decir nada, ¿va? Creo que todavía no. Todavía no, todavía no. Pero es una serie con mucha acción. Es una serie con mucha acción que de verdad requiere un riesgo físico mayor al del escenario inclinado. Y no llego con un solo moretón a mi casa. Corte A, llego de la boda de Faisy y hasta la compañeriza en la serie me dijo, no mames, que estás más madreada del desmadre que de la serie. Es que estuvo buenísimo. Porque yo tenía 2 moretones morados. Haga de cuenta este brazo. Así, pero mis rodillas. Sí. Y entonces, es que también tú te alocaste. No, la gente dijo, vamos a cargar a Michelle para que suba. Pero nadie dijo cargar. Todos jalamos. Dijeron, 1, 2, así. O sea, tenían que hacer esto. 1, 2, 3. Y dijeron, 1, 2, 3. Y entonces yo tenía 2 moretones sí, con chipote sí. En la rodilla. ¿Y sabías que la boda le picó una lacrana a María Cel? A María Cel porque se recargó en yo una no pared. Sabía. Y hubo incendio de sí, un árbol. Sí, ¿no viste llegaron nada de eso? Los bomberos, nada. Qué padre es el amor. Bueno, brindamos en mi cumpleaños y ese día tú me dijiste, no tengas miedo, aquí te vamos a cuidar, yo te voy a cuidar, me dijiste. Y entonces, no sé por qué, si no te conocía, te entregué mi confianza y dije, bueno. Y entonces, como que confié y nos hicimos amiguitos. Y entonces como que hubo conexión padre y luego yo ya estaba muy sentada al lado en ¿quién es esta persona? ¿Sabes? Como que ya estaba yo muy de ti. Y entonces... Sí, hubo buena conexión, hubo buena sí, complicidad. Sí, muy rápido, muy rápido. Bueno, todavía ayer puse un tweet. Me voy a poner muy delicioso. Puse, porque yo en mi mente pienso que después de estas grabaciones tan intensas que hemos tenido, voy a regresar al gimnasio y en verdad creo que me voy a poner delicioso. Estás delicioso, tu yo mamá pienso. Me respondió en Twitter. ¿Mi mamá? Ya estás muy delicioso, Faisy. Esa señora. No te preocupes. A lo que voy con esto es que mi conexión, mi complicidad no es solo contigo, es toda tu familia. Sí, y Me Caigo se volvió tantito eso. Es una familia disfuncional. Sí, somos una familia. Sí, sí, nos peleamos y nos contentamos como familia. Pero creo que con Me Caigo pasa algo que más que ser un proyecto va uno de gusto. Porque estás ahí por estar ahí. O sea, no hay un ojalá este programa un día me lleve a... No. Cuando hicimos los TV y novelas, que tampoco me la podía creer, ¿no? Que yo decía, no ven que a mí me dieron los TV y novelas. Jamás ni siquiera pensé hacer tele. Tú porque... me entregaste mi premio. Y te voy a contar esto. Me tienen atrás de las cámaras. Agarrada, literalmente agarrada así. Porque yo le dije a Mauricio Castillo, si Faisy gana, me voy a meter a la transmisión. Y me dijo, no. ¡Sí! Esto
esas son mis pláticas con Mauricio Castillo diario. No, sí. Sí, es Mauricio. No, sí. Y entonces me tenían agarrada y cuando dicen tu nombre, me pescan al vuelo porque yo ya iba a ir a gritar adentro del foro. En loca. Y Mauricio Castillo me dijo, no puedes estar haciendo eso. La esto es un programa de televisión. Y yo, ¡es mi amigo! En loca porque van a creer que esto no lo está viendo. Y eso es lo complicado para nosotros de Me Caigo de Risa. Cuando me dicen, estás molestando mucho a Michelle, es mi hermana. Yo te digo cómo llevarte con tu hermana. Porque jamás... O ¿por qué le quitaste la pinza a Mariana si estaba llorando? Porque es mi hermana. Nadie gana, nadie pierde. Si a alguien le está pasando mal, intentamos que no la pase mal. Y es difícil, yo sé también para la gente que entiendan esto, somos una familia en un programa del que nadie esperaba nada y en el que nosotros tuvimos desde el principio claro que íbamos a querernos y a jugar. Sí. Solo voy a decir, la segunda vez que me diste un shot de mi cumpleaños para brindar, porque conmigo sí vas a brindar, que yo venía de dos funciones del teatro. Sí, lo merecía. Sin comer, ajá. Sí. Y entonces estuve muy borracha 15 minutos porque Faisy dijo, es que ya no toma tequila. Entonces un shot de mezcal. ¡Ah! Que hasta mi mamá hizo... ¡Oh! Yo vi a mi mamá sentada aquí, nosotros aquí de pie. ¿Y escuché un...? No. Así dijo la doctora. No. Y entonces 15 minutos dije, wow. ¿Qué tal? Yo veía así como ya se hace en viñeta. Ajá. Y tú no podías de risa. Todo el tiempo. Atrás de mí todo el tiempo así. No es una buena experiencia de repente, así como. Yo le di de tomar. Te veía como descubriendo, como cuando fui a Disney a ver Avatar, así de. Pero. ¿Qué es esto? Yo solo decía. ¿Por qué estoy sonriendo si no quiero? ¿Qué? Además te decía. Es que no había comido y se reía así. Es que el mezcal es espiritual. Nuestros antecesores lo tomaban para curar, para sentir, ya para conectar. Y me curé muchísimo. Yo me sentía otra. Pues yo no sé cómo, o sea, tú no te puedes ver desde fuera, pero yo te veía así. Y después comí todo lo que pude y ya valió un rato. Te decía, Michelle, ¿qué? Michelle, ¿qué? O sea, estás más profunda. Un poquito, pues. ¿Quieres mezcal? Oh. No. ¿Te has alejado últimamente de mí? Sí. De pronto empezamos a hacer Feisty Nights. Sí. Que me llenaba de toda la ilusión porque además era estar contigo y además era un sueño que tú tenías y me llega la oportunidad de irme a Madrid a hacer una película. Y entonces yo intentaba que no lo tomaras personal, que me iba a ir porque además iba a regresar, ¿sabes? Sí. O sea, era el plan, regresar. Solo que un día tuve una llamada a la mitad de Madrid en Mitch, ¿cómo estás? Y yo, ¡ah! Pero porque, no sé, algo hubo raro ahí que alguien me dijo, pensé que nunca volverías y yo... ¿Quién te dijo eso? Luego platicamos. Ah. O sea, también yo también sentí feo. Sí, claro. Y entonces yo me sentía apenada. Y entonces creo que ahí fue que en lo personal, que justo te lo acabo de decir, no supe jugar porque no supe decir, oye... No es personal, esto no tiene que ver con nosotros. Es el trabajo y ahorita vengo, ¿no? Más bien como que me sentí, honestamente, uy, ya quiero llorar. Me sentí apenada y temerosa de decir... Con tu amigo. Sí. Por eso ofrezco una disculpa, porque sí me sentí temerosa de decir, oye, quiero hacer esto, no te voy a hacer nada. ¿Pero cómo crees que alguien que te quiere te va a decir, no hagas algo que va a ser espectacular? Ya sé. Pero para mí fue un... ¿Por qué no me lo dijiste a mí? Claro, porque yo dije... Fue al productor. Lo va a tomar mal. Entonces de repente el productor me dijo... No, y con Lalo lloraba además muchísimo. Porque el productor de Feisty Nights es nuestro productor de Me Caigo de Risa. Y es más que un productor. Que se le ama mucho. Entonces te vas a España. Y a mí llega el productor, que también es nuestro amigo, pero sin duda tú y yo hablábamos diario, a decirme, Mitch lleva tanto tiempo, pidió permiso y la chingada. Sí. Dije, hoy, si ya le dijo al productor, no me ha dicho a mí, sí. Entonces trabajo. Y luego Mitch regresa a serie y no puede grabar tales días. Y me lo vuelve a decir el productor en vez de que me lo digas tú. Sí. Entonces hubo un momento en que dije, pues no sé, respetaré la forma, respeto la propuesta. Tú lo hablas de trabajo, pues yo respondo de trabajo. Sí. Y... sí, a lo mejor sí lo, o sea, que justo por eso dije, ofrezco una disculpa y me siento apenada, porque a lo mejor sí, de hermanitos, de cuates, me faltó decir, oye, esto está bien padre.
voy a hacer esto porque de pronto uno dice, no voy a decir esto o no voy a hacer esto para no lastimar al otro y acaba lastimándolo igual. Pues se sintió raro porque yo dije, no me lo ha dicho. Sí. Ah, se ve una película y de repente veía las historias y decía, como que me sentí una amenaza a eso tan feliz que te tenía, ¿sabes? Como que yo dije, o sea, que no me lo dijo porque pensó que yo podía tentar a esto. Que más estabas con Regina, con Aislinn. Y luego hablaba contigo y ya te escuchaba rara. O sea, cuando ya nos mensajeábamos y todo, yo no me enteré de eso. Y cuando te escucho rara, me sentí confundidísimo. Dije, puta, ¿qué fue? ¿En qué momento? Y regresas de la película y de repente 40 y 20 y otra vez alejada. Y luego llegaste a ir otra vez a Me Caigo y ya era otra dinámica. Ya era como, ¿qué me perdí? ¿Qué se perdió? ¿Cómo lo rescato? Ajá. ¿Qué pasó? No he hablado con ella, no sé qué esté pasando en su vida, pero la veo feliz. Ajá. Por ejemplo, a mí en tu boda me pasó, ¿no? O sea, yo te veía y yo decía, ¿cuánto amo a este ser? Que yo lloré otra vez, que va. A eso se me trajo. Por eso me diste agua. De ninguna manera. Por eso te di agua alcalina. Creo que en este periodo de vida que nos separamos un poquito, una de las cosas que más he aprendido es que la claridad y los huevos para hablar son todo. Yo lo que sentí contigo fue una barrera. Sí. Que fue un poquito después de tu show. Sentí que llegamos a un punto de confianza y de entendimiento muy cabrón, que además todo mundo alrededor lo veía y lo sentía y lo respetaba en un nivel, o sea, te hablo de un nivel 10 de confianza, de entendimiento con esos amigos que tú ves y sabes perfectamente que tienes que llegar a salvarte de una situación o que tienes que, tienes sed, aquí está, toma, te traje agua, ¿por qué no vamos a comer? Ya sabes perfectamente, a un nivel 3 de, ¿qué tiene Mitch? No sé. No me había pasado con nadie esa desconexión de un momento a otro en mi vida. Sí. ¿No? Y que en la boda dije, estoy más desconectado que nunca con ella. Pero tiene que ser mi testigo. Sí. Tiene que formar parte de esto porque ahorita no logro entender por qué, pero sé que si no lo hago en 10 años voy a decir, ella tenía que haber estado ahí. Que además es un poco lo mismo de este lado, ¿sabes? Porque yo estaba en la serie, sí. Entonces me mandan mi plan de rodaje. Y ese día grababa. Y ese día grababa. Y entonces yo, o sea, peleé ese día por contrato. Porque dije, yo no puedo no ir a la boda de Faisy. O sea, entre que no quiero no ir y entre que no puedo no ir. Porque te amo infinito y porque justo esto, porque yo sé también que hubo, o sea, yo también lo siento, pues. No es nada más como de, ay, ¿quién sabe qué te pasó? Y ya. Vamos otra vez, perdóname, me atoré, allá tuve un mal día, ¿no? Ya quiero llorar otra vez. Sí, creo que eso es eso, porque, o sea, sí, te lo he dicho 3 veces, en lo que cortamos, ¿no? O sea, en lo que cortamos, no la relación amorosa, no, esta, o sea, amistad. Cortamos la grabación. Ya sabes que te odio, pero sigamos grabando. No, sino que se ha cortado varias veces. Y que te digo esto, oye, perdón, estaba pasando un mal día, hice elecciones que funcionaron en su momento o no, o funcionaron para una cosa o no, pero que sepas que aquí estoy. Y yo, ¿sabes?, estoy aquí. Y envuelta en llanto la mujer. ¿Sabes qué? Creo también que, ¿ves? ¿Para qué me quieres dar de tomar? No necesito. Estaría buenísimo ahorita escucharte con un par de mezcales. Claro. Pero también creo que está bonito compartir el que cuando hay amor, las disculpas sobran. Sí. Creo que las disculpas, ay, yo te agradezco que me las digas porque yo ni las esperaba. Pero hay veces que las disculpas de repente son para uno mismo, ¿sí?, más que para la otra persona. ¿Sí? Y yo te amo y no hacen falta disculpas de nada. Más bien como que sentía que me faltaba algo. Sí. Y que todo mi entorno lo sentía. Todo mi entorno, mi familia, mi esposa, mis amigos me decían, ¿y por qué no has hablado de Mitch? O sea, hasta se les hacía raro, ¿no? ¿En qué está Mitch? ¿Qué está haciendo Mitch? Y yo, pues, triunfándole. O sea, en algún momento nos reencontraremos. ¿Por qué se salió del programa? ¿Por qué la cambiaron? Y yo decía,
hay veces que ni siquiera damos las explicaciones. Claro. Y además es más sencillo de lo que a la gente se imagina, ¿no? Pero, claro. Que además, por ejemplo, yo platiqué con Mariana. Porque Mariana también decía, no quiero entrar a Paisy Night porque es quitarle un lugar a Mitch. Y a mí me ¿en habló. ¿En qué momento? Yo ¿de le qué dije, lugar? Güey, cero. O sea, esto es cotorrear con Fai. Ella Fai. Decía, ella me dijo, Mariana me dijo, siento rara a Mitch, creo que es por lo del programa. Le dije, está rara, no es el programa. Ajá, date chance. No sé qué sea, porque no he hablado con ella, pero te puedo asegurar que no tiene esto nada que ver. No. Es que la siento rara hasta me caigo. Es que está rara. Le están pasando muchas cosas que no sé cuáles son, pero estoy seguro que no tiene que ver con esto. Y que de pronto en ese mismo... O sea, creo que me ha pasado muchas veces en la vida... De pronto hay decisiones profesionales que seguro a ti también te pasan. O sea, tú eres de Guanajuato y un día te tuviste que venir a vivir acá y todos los Fais se quedaron allá y tus papás se quedaron allá y tus hermanos, ¿no? Y es como, ¡qué dolor tan grande! Pues tengo que moverme tengo ahora. Tengo que seguir, tengo que ¿no? seguir. Y siento que también ha pasado esas cosas de pronto, ¿no? Y que yo quisiera estar en todos los programas y me caigo, pues no puedo porque tengo esto que sí está bien, cabrón. Ni modo que no vaya. Claro, ¿no? Y es tu sueño, es tu vida, es tu destino. Y esas cosas, nada, también lo agradezco en Me Caigo, porque digo, qué chingón que puedo ir y luego venir a hacer otras cosas, ¿no? O no dejar de estar aquí, o no dejar de pertenecer a este grupo de personas a las que genuinamente amo. Porque viene uno a cotorrear. O sea, sí, las pinzas nos duelen, cabrón, no crean que sí, no. Sí duelen, cabrón. Sí duelen. Sí duelen, de verdad, porque la gente dice, ¡ah, no es cierto! No, y la mayoría de las veces, cuando son castigos, es todos contra Faisy. O sea, también hay que mencionar... ¿Al año? Que ahí... ¿Una vez a la temporada? No, cuando me toca, sí, pero en pinzas, por ejemplo, soy yo contra todos. Y gana el invitado y hay 7 celebrando mi derrota. 8 personas celebrando. Bueno, no quieres... No es fácil. No quieres que te duela, no pierdas. Ni siquiera tengo la opción de yo ganar. Dependo del invitado. Invita a los invitados chidos. Qué fuerte, qué fuerte. Eres feo, me hay. Michelle Rodríguez. ¿Vieron cómo me arrinconó para decir eso? Michelle. Te amo. Te infinito. Amo. Te amo. Nunca voy a necesitar que te disculpes de nada. Gracias. Yo siempre voy. Ay, ya voy a. Pero yo sí tomé. A mí sí me influyó. Yo siempre voy a estar ahí. Yo también. Y sé que siempre sábelo, va a estar. Sí. Ha llegado el momento... ¡No! Sí, del verdadero reto. Ay, es que eres bien tremendo. ¿Sabes jugar? Lo haces a propósito, no. Entonces van a ser cartas. Que tampoco sé jugar. Pero esto es muy sencillo. No, esto es muy sencillo. Sabes cuál es más chico y sabes cuál es más grande. A veces no. Dos, tres, cuatro... O sea, no, sí, seguro que sí. Estoy seguro que sí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Joto, Queen, Arreya. En bien. Ese orden. Voy a revolver, te voy a dar la mitad del mazo que tú misma vas a cortar y sacaremos el cartas. Buey de la barranca. Tu carta contra mi carta. A 2 de 3. Quien lo gane, gana el punto y le hará una pregunta al otro que tendrá que responder. ¿Ok? Round 1. Fight. 1, 2, 3. 1, 0. 1, 2, 3. Pum, te gané. 2 reyes. Entonces, este primer punto lo gano yo. Van a ser 3. Ok, no, esto se deja no acá. No sabía que seguía esto más. Se quema. Son 3. Maldita esta es la 1. Bruja. Michelle. ¿Qué? Dime, ¿alguna vez alguien en un escenario... Ya, no seas ridículo. Sí. Alguien, sin decir el nombre. ¿Puedes decir el nombre? No, o sea, puedes decir, sí, fue tal persona. O puedes decir, sí, esta es la historia, pero no voy a decir la persona. ¿Alguna vez alguien profesionalmente te ha hecho sentir menos o te ha lastimado? Sí. Y creo que más de una persona. Dime la que más te haya lastimado. Dime el nombre o dime la situación. ¿Qué prefieres? Pues es que más que lastimado, o sea, esta historia que contamos en Pinky Promise. Ajá. Mi inglés es absoluto. Pinky Promise con Carolina. Fue una cosa como de, ¿por qué hacemos esto? O sea, ¿por qué tenemos que jugar a hacernos caras o a pasarla mal si el escenario es mi lugar favorito en el mundo? No el inclinado, pero sí, es mi lugar favorito en el mundo. Si las tablas, el teatro, ¿por qué un tendría escenario la cantando, escena?
actuando. Sí. ¿Por qué tendríamos que pasarla mal o que hacer un...? O sea, eso me parece poco profesional. Sí. Y me parece que está feíto de gente. Y muy ofensivo. Sobre todo cuando... Porque además, esta persona, que no voy a decir su nombre, no, déjame en paz. Entonces vamos a decir la porque situación. Porque además esta persona, o sea, ya después me caía bien, cotorreaba muy chido. Yo decía, ¿por qué hay que ser feos a veces? No hay que ser feos nunca. El ego. El ego es traidoresísimo. ¿Qué fue? ¿Fue en cine, teatro, tele, estando? Fue en teatro. Pero creo que también pasa mucho que hay gente que el ego le decide evitar a los demás, ¿no? O hacer menos a los demás. Yo juego mucho en escena, una disculpa. Sobre todo si estoy haciendo obra con Juana, juego mucho en escena. Sí. ¿En qué te tocó trabajar con Juana? Hacíamos como quieras, perro, amame. Ok. Y entonces haz de cuenta que Juana terminaba una canción, público, aplaudía a Nier Voltaire y me decía... O luego me decía, el reto de hoy es dentro del texto meter un Juanita. Estoy inventando cualquier palabra, ¿no? Entonces, él hacía, no, y entonces yo llegué con mi tía Juanita. Y entonces yo me ponía toda nerviosa en escena y decía, joder, porque eso no iba. Pero, es parte del juego de reinventarse en escena. Sí, pero estar jugando... Que no estamos hablando de Juana con la persona... Que en su momento te hizo sentir mal. Porque tampoco estamos hablando de perro ama. No. Y entonces... No sé. Cuando alguien en un set o en una escena o en un... Llega en... De pronto en 40 y 20 pasa mucho que llegan unas... Pues unas personajes, chicas muy... chavas, hombres con personajes especiales. Como, y entonces llegan como, ¿cómo estás? Aquí mis chicharrones truenan. Ah, tú eres la muchacha. Y yo digo... Sí, soy una muchacha. ¿No? ¿Has visto ¿cómo? Las temporadas pasadas? Burman Ranking, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿No? Y entonces yo hago... Pero ahí su ego alborota al tuyo. Pues, sí, seguramente sí, mi ego juega sí. Y dice, espérame tantito, persona, ahorita te voy a demostrar. Pero eso siento como... Es la señora justicia, es tu señora justicia. Muchas gracias. Round 2, fight. Ok, vamos con la siguiente. Otra vez. Una, dos, tres. Uno, cero. Esa dos de tres. Una, dos, tres. Ok. Ay, no sé qué preguntar, maldita sea. Si no tienes pregunta, no pasa nada. Tienes 10 segundos y vamos con la que sigue. Ay, eres que feo. Omar Pérez Reyes. Ese soy yo. Quiero preguntar. La gente dice, ¿por qué corrieron a tal? La gente dice, ¿a poco él sí decide cosas? Ajá. Hay gente en la familia disfuncional y o programas alternos que tenga, en donde digas, yo no quiero que venga a jugar este con nosotros, sea parte del elenco o invitado. Ok, te voy a decir la verdad, la forma es lo diferente. Yo nunca voy a pedir que se corra a alguien, ni siquiera tengo el poder. Mucha gente de repente dice, ay... Mariana corrió. Te decía, ya con eso Faisy suficiente. Corrió. No, pero sí te voy a decir algo. Hay gente en radio, en tele, en teatro, que busca conseguir algo de mí. Y para yo entregar eso que quieren de mí, ese Faisy alegre, ese Faisy comprometido, el que propone, para yo ser ese Faisy feliz que propone, debo sentirme bien. Y hay personas con las que sé que no voy a poder jugar y no voy a poder entregar ese Faisy. Entonces pongo esa... Yo digo, no te voy a pedir que saques o no a esa persona. Lo que sí te puedo decir es que yo no voy a hacer ese... No voy a hacer el Faisy que tú quieres si me pones a trabajar con esas personas. Es como si te dicen... Claro. Michelle, tú haces un pastel exquisito. ¿Me puedes hacer ese? Y te dicen, aquí tengo agua y aquí tengo arroz. Dices... ¿Cómo voy a hacer un pastel con esta agua y con este arroz? Si me traes estos elementos, claro. Te lo preparo. Este señor es muy listo, ¿vieron? Por eso me salí del tlacuache, por ejemplo, en aquel momento. Yo prefiero salirme yo que quitarle el trabajo a alguien. Y por eso en su momento renuncié a Me Caigo. Final round. Fight. Una, dos, tres. Chinga. Una, dos, tres. ¡Uy! En este se decide. ¡Una, dos, tres! ¡Ay! ¡Ah! ¡Me ganaste! ¡Maldita sea! Quería decir tantas verdades. Dale, échale. Segunda pregunta. ¡Faisy!
¿Por qué siempre que te digo, como que me gusta esta persona, dices, no mames? ¿Cómo eso? Y me los desbarata en 15 segundos. A ver, segundos. Michelle, si te los desbarato... Mira, es que mira, si te los desbarato es que me estás dando la razón. O sea, si te los, a mí, se haya equivocado tanto. O sea, exacto. A mí, Irache, ¿cómo me la podrías desbaratar? No hay manera. Maldita bruja. Michelle es la más enamoradiza del universo. Es una mentira, persona. Y Michelle es de esas personas que creció viendo novelas y que en cuanto aparece alguien, de repente, ay, se te cayó una moneda y los dos la levantan y... Y de pronto un día de suerte. Esa es Michelle. Entonces, de repente, está enamorada de... Y le digo, Michelle, ¿qué haces? Es el mesero. Esta pregunta tiene 80 años y tiene esposa. ¿Por qué te enamoraste? No manches, limpió la mesa y nos rozamos. ¡Michelle! ¡No! ¿Viste cómo limpió las borlas? Entonces, cuando yo quiero tanto a alguien como te quiero a ti, quiero que le pasen cosas especiales que me parece se merecen. Y cuando te veo ilusionada con algo, un proyecto... O con alguien, una persona que sé que para mí, desde fuera, hablando de una de mis personas favoritas, no es lo suficientemente bueno para ella, claro que lo deshago. Y mira, me pasó con la güera, con Erika Saba, que también es de mis personas favoritas. Le deshice 30 parejas. Pero cuando llegó la buena, lo único que le dije fue... Este es. Ay, qué padre. Qué padre. O sea, no lo hago adrede, jamás voy a intentar hacerte sentir mal, pero hay un momento en que sé que si sigues ese camino, es que yo presiento esto. Que puedes... Esto es lo que hace, esto, así. Puede lastimarte. Sí, porque desde fuera es más fácil, creo, ver... Gasté mi pregunta, pero me reconforto. Pues por eso. Que si tú me dices, ya no me digas nada, ya no te digo no, nada. No, jamás diré, al contrario, ahora dime. Pero es muy difícil cuando admiras tanto a alguien, pensar que hay que llegue algo que sea suficientemente bueno para esa persona. Ay, te amo. Pero va a llegar, pero está, sí. Bueno, a lo mejor ya hasta llegó. ¿Quién sabe? Ahorita ¿quién sabe? Oigan, Michelle Rodríguez estuvo el día de hoy con nosotros. Sí, quedaron algunas preguntas en el tintero. Mándenlas. Si tienen comentarios... Háganos aquí abajo, que de hecho nos pusimos muy personales. Sí. Sí, estuvo fuerte. Este contenido y por lo menos estos dos que estamos aquí, siempre tratamos de hacer lo que nos gusta hacer sin tratar de afectar a nadie más. Si alguien resultó afectado, lo sentimos. Si ustedes tienen sus teorías conspiratorias, pónganlas aquí abajo, pero que sepan que al final se trata de compartir, de conectar y de que conozcan un poquito más de nosotros. Michelle Rodríguez, denle follow, denle like, suscríbanse y nosotros nos vemos en la siguiente entrevista. Bye. Morita Digital.